Hey, hey, amigos de Pitstop, ¿cómo están? Mi nombre es Federico y acá atrás mío tenemos un carro bien interesante y un poco controversial que tal vez mucha gente no entienda, otra sí. Tenemos la Mitsubishi Expander en su versión Cross, su versión tope de gama, su versión aventurera, que en sí no es una SUV, sino que es un vehículo monovolumen o MVP y bueno, vamos a conocerla. Entrando en materia un poco en el tema del diseño, acá tenemos un frente, se podría decir que similar a lo que vemos en la Montero Sport. Un dato interesante es que estas luces de acá son las luces día y acá abajo tenemos las luces principales. Acá tenemos las luces medias, abajo las luces altas o al revés, no me acuerdo bien. Y acá por último tenemos las direccionales. Un dato interesante es que para esta versión Cross las exploradoras también serán totalmente LED. Para la versión Expander tradicional sí serán luces halógenas. Y hablando un poco del tema de las diferencias estéticas, tenemos estos rines de 17 pulgadas para esta versión Cross, para la Expander normal serán de 16 y tenemos todo este tema de una apariencia más aventurera, más off-road, si se puede llamar así, con todos los pasos de rueda y los faldones en plásticos negros. La parte trasera sigue un poco con el diseño disruptivo. Acá abajo tenemos la descripción Expander Cross. Las luces, tiene la luz día, valga la redundancia, totalmente LED. Las demás sí son luces tradicionales. Y acá en esta parte tenemos nuestra pequeña cámara reversa que cuando entremos en el interior la vamos a ver. Más abajo tenemos este cuarto stop, se podría llamar, pero en realidad es el tema de la luz antiniebla trasera. Entrando un poco al tema de la practicidad, en baúl, este sería el espacio que tuviéramos con configuración de 7 sillas, este es el espacio en configuración de 5 sillas. En configuración de 5 sillas es bastante aprovechable, es bien grande. Y una cosa que sí no me ha gustado es esta bandeja, porque bueno, tenemos un doble fondo bien aprovechable con divisiones, secciones, está bien. Pero acá esta bandeja no tiene un anclaje pues, que la mantenga fija, entonces toca jugar un poco para que quede bien puesta y no se vaya moviendo. Las sillas son totalmente manuales para agacharlas y vean el espacio. Es realmente muy aprovechable si la tenemos en esta configuración. Como les dije, la puerta es totalmente manual. Ahí ya quedó bien cerrada. Ahora vamos a verla por dentro. Bueno, empecemos hablando por las puertas porque prácticamente toda la puerta es en plásticos duros. Acá tenemos plásticos duros, plásticos duros, plásticos duros. Acá también tenemos plásticos duros y acá le quitamos esto porque se ve muy feo. Acá podemos ver el negro piano que tiene abajo. El único elevavidrios que será totalmente eléctrico de un toque es el del piloto. Los demás son también eléctricos, pero sí habrá que mantenerlos oprimidos. El interior es bien interesante porque acá tenemos, sí, plásticos duros y acá arriba también, pero nos da una sensación un poco de lujo porque tenemos esta imitación de unas costuras. Acá a la izquierda tenemos el control de espejos para quitar o activar el control de tracción y acá tenemos un botón en blanco. El volante es forrado en cuero, tiene un buen tacto, podría ser mejor, pero pues está forrado en cuero. Estas sillas, en lo personal no me gusta la combinación de colores, habrá gente a la que le encante, habrá gente a la que no le guste mucho, pero todas las versiones de Expander Cross vendrán en esta combinación en cuero café y cuero negro con ajuste 100% manual. Bueno, entremos ahora sí en materia en el interior y prendámoslo. Tenemos acá un tablero análogo con el computador de bordo en la parte central, acá desde este botón info. Podemos cambiar las diferentes visualizaciones, tener el modo eco, el tema de servicio, ajustes, el viaje y demás. A la derecha tenemos el velocímetro, acá abajo tenemos el indicador de combustible y el indicador de temperatura. Y en la parte central tenemos una pantalla de 7 pulgadas que la verdad puede mejorar bastante. Es una pantalla que no tiene perilla de volumen, sino es que tenemos conexión a Apple CarPlay de manera alámbrica por medio de acá un puerto USB tipo A. Yo que tengo tipo C me toca tener acá un pequeño adaptador, pero bueno, lo importante es que sí funciona y está ahí. Más abajo tenemos el control de direccionales, el aire acondicionado de una única zona, no es aire acondicionado automático. Acá podemos variarle hacia donde queremos que vaya, acá la intensidad y acá la temperatura. Siguiendo acá tenemos un pequeño espacio bien interesante donde podemos dejar objetos, ya sea el celular,
ya sea, bueno, no sé, algunos objetos pequeños, billetera o demás, se puede dejar ahí. Y acá más abajo tenemos la guantera, donde pues tenemos el manual, tenemos el segundo puerto USB que tenemos en la camioneta y prácticamente es todo. En la parte central tenemos acá un pequeño espacio donde podemos dejar el tapabocas o podemos dejar alguna otra cosita tipo monedas o algo así. Una toma de corriente de 12 voltios acá en la parte baja y un botón en blanco. Ese es el espacio que tenemos en esta Expander Cross. Acá a los lados, si se pueden dar cuenta, tenemos también un pequeño espacio, pero pues está todo recubierto en plásticos duros, entonces es muy probable que todo suene con el movimiento del carro. Más abajo tenemos todo el control de la caja de cambios, que para ambas versiones será una caja de 4 velocidades tradicional, automática, de un solo embrague tradicional hacia adelante. Pero lo interesante es que si la ponemos en drive, tenemos acá un modo overboost y también tenemos un modo low cuando pues las situaciones de terreno lo requieran. Toda esta parte está recubierta en negro piano, tenemos freno de mano tradicional de palanca, acá dos pequeños portavasos y acá tenemos un hueco que es bastante profundo donde podemos meter cosas y tenemos esta pequeña bandejita que también podemos retirar. Lo que sí nos viene a hacer falta es un descansabrazos en esta parte. Vamos ahora a ver las plazas traseras. Bueno, antes de ver las plazas de atrás, tenemos acá estos espejos acabados en cromo, las manijas también son acabadas en cromo, tenemos todo el marco de las ventanas en cromo y un extra que trae la versión Cross es que tenemos estas rieles de techo en la parte alta. Ahora sí, acá tenemos el mismo tratamiento de materiales, plásticos duros en toda la puerta, acá el control de espejos, el mismo color de la tapicería, pero lo más interesante es que esta camioneta es bien amplia. Acá yo estoy sentado derecho y tengo dos manos aproximadamente de espacio y tenemos dos bolsillos acá en la parte alta y acá abajo tenemos un bolsillo mucho más grande para poder dejar revistas o cualquier otra cosa. Acá para el espacio de cabeza también tengo espacio más que suficiente si voy sentado derecho y una cosa interesante es que estas sillas se pueden reclinar un poco hacia atrás para viajes largos y un poco más cómodos. Otra de las cosas que me ha gustado mucho es que acá tenemos también un regulador de intensidad para el aire acondicionado y lo interesante es la posición, porque desde acá podemos controlarlo desde las esquinas para las dos personas o tres personas que vayan acá en la plaza central y podemos dejar los del centro que vayan pues hacia atrás para la tercera fila de asientos. Hablando de esta tercera fila, quiero que vean cómo se accede de fácil. Lo primero es bajar esto acá, bueno, bajar el reposacabezas, esto se sube ya automáticamente. Acá tenemos una botellita cortesía de Motoriza y bueno, esta silla en teoría debería estar arriba, acá ya lo está, pero en la posición normal de la segunda fila sí quedó bastante apretado. Habrá que correr esta segunda fila un poco para adelante para tener mucho más espacio. Esta tercera fila de asientos sí es full recomendable para niños pequeños o personas bastante pequeñas, pero un dato interesante es que acá tenemos una agarradera para poder agarrarnos y los cinturones también son de 3 puntos, entonces por todo este tema está bastante bien. Y bueno, acá tenemos el motor, tenemos un motor 4 cilindros, 16 válvulas, 1.5 litros, que genera 105 caballos de fuerza y 141 Nm de torque, acoplado a una caja automática de 4 velocidades con embrague sencillo, una caja tradicional. Para algunos pueden ser pocos caballos y quizá estén en lo cierto, pero pues el enfoque de este monovolumen es más hacia un mercado urbano, hacia un tráfico urbano, una que otra salida a carretera. Acá mientras acomodamos la camioneta para unas fotos, quiero que vean cómo funciona la cámara de reversa que tiene acá las líneas guía, pero no tenemos ni sensores adelante ni sensores acá atrás, entonces sí hay que tenerle bastante cuidado y estar muy pendiente de los espejos para pues evitar cualquier accidente. No me ha gustado mucho que la cámara tiene un ángulo de visión muy hacia el piso, muy hacia abajo, no nos da como un ángulo de amplitud del entorno, entonces pues es una cosa para tener bien en cuenta. Y listo, ahora sí hablemos del manejo de la Expander en su versión Cross, aunque también aplica para la versión normal. Y lo primero que tenemos que hablar es el tema del motor. El motor es 1.5 litros, 105 caballos, que para una ciudad como Bogotá va a funcionar bien, porque pues vivimos en muchos trancones, vivimos en territorio prácticamente plano.
aunque ahorita estamos subiendo por la circunvalar, en general va a tener un buen comportamiento y el consumo también va a estar relativamente bien. Tenemos ahorita en promedio 13 litros a los 100 kilómetros, que sí, ha sido únicamente en uso en ciudad, entonces está bien para la poca potencia que tiene. Ahora, las sillas. Estas sillas en general van a estar bien para una persona que quiera un vehículo para ir de punto A a punto B. Son sillas bastante cómodas, con el acolchado muy suave, pero que sí tienen muy poca sujeción lateral y que la regulación es bastante complicada, porque si uno tiene la puerta cerrada le va a tocar meter la mano por esta parte y es algo complicado encontrar una posición perfecta para conducir. A mi gusto sigue siendo una posición bastante elevada, pero pues se entiende perfectamente por el tipo de carro que es. En amplitud y en practicidad, este carro es bastante bueno, 7 personas pueden ir cómodas, pero las dos que van a ir atrás, eso sí que sean algo pequeñas, porque si no van a ir algo incómodas. En equipamiento estamos con lo justo realmente, tenemos únicamente 2 airbags, tenemos eso sí control de tracción y control de estabilidad, pero no tenemos asistente de punto ciego, no tenemos sensores de parqueo, no tenemos ninguna asistencia adicional, pero pues por el contrario tenemos un control crucero tradicional. Está algo corto en general tanto en equipamiento como en asistencias, porque esto es un carro que a día de hoy cuesta 119 millones de pesos en esta versión. La versión normal cuesta 109 millones. Entonces, ¿realmente vale la pena pagar tanto para recibir un espacio amplio y recibir materiales que pueden ser mejores? Pues eso ya dependerá de cada persona. Ahora sí, hablando del manejo, pues realmente no tenemos nada que rescatar más allá de que va a ser un carro bueno y práctico para ir de punto A a punto B. En seguridad siento que le hace falta mucho, todo el tema de la dirección, del motor, no transmite muchas sensaciones como si pueda hacer otro tipo de carros del mismo precio, no del mismo segmento, porque este es un segmento que realmente no tiene competidores. Ya la Toyota Rush no está, prácticamente queda únicamente esta Mitsubishi Expander. La dirección sí es bastante suave para un uso en ciudad, es muy fácil parquear esta camioneta, pero cuando uno realmente quiere conducirla le hace falta todo el tema de las sensaciones. No transmite mucho, el motor para Bogotá y sus trancones va a estar más que bien, o para otra ciudad que sea relativamente plana va a estar muy bien, pero ahorita que estamos por la circunvalar, que tiene ligeras subidas y bajadas, se siente que le hace falta una relación más, porque las relaciones son bastante largas. Quizá con una caja de 5 velocidades se hubiera podido solucionar el tema, no lo sabemos por ahora. Y ahora, ¿cuál sería el público de este carro? No lo sé todavía, sigo estudiándolo. Como les venía diciendo, aún no encuentro cuál será el público ideal para este monovolumen, esta camioneta o este Mitsubishi, si mejor llamémoslo Mitsubishi. Porque el mercado colombiano está migrando hacia las SUV, ya incluso los sedanes están perdiendo mucho terreno respecto a las camionetas. Y este se queda como ahí entre no soy uno, tampoco soy lo otro. Tengo muy buen espacio, porque sí, la practicidad y la amplitud de este carro es muy buena para el tamaño que tiene, pero se queda corto en potencia, en seguridad, en asistencias, y su precio no es que sea barato. 119 millones de pesos a día de hoy es bastante dinero, y bueno, habrá personas que sí quiera pagarlo sin ningún problema, como otras personas que se planteen 2 o 3 veces la opción de compra de esta camioneta. Quizá el público sea un papá soltero, una mamá soltera que tenga varios hijos, que quiera un carro que no consuma mucha gasolina, que quiera un carro amplio, que quiera un carro que puede ir perfectamente de punto A a punto B. Y sí, es muy válido,
pero pues el tema de las asistencias y la seguridad va a estar ahí siempre algo corto para, pues, para este carro. Y bueno, otra vez desde el Parque Nacional les digo adiós, igual que con el Mustang, esta es la Mitsubishi Xpander Cross. Acá abajo en la descripción van a poder encontrar todo el tema de la reseña, las fotos, los links a nuestras redes sociales, a nuestra página web. Y nada, suscríbanse a este canal y denle like. Nos vemos en la próxima con un video nuevo. Bye bye.